Hoy vamos a preparar uno de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa, el ramen. Prácticamente no necesita presentación, casi todos hemos probado este rico caldo acompañado de fideos, verduras y encurtidos. Si eres amante del ramen, no te pierdas este vídeo para hacer el tuyo 100% vegetal. ¿Vamos con ello? ¡Dale caña! Bueno, este plato tiene muchísimos pasos para hacerlo, así que primero vamos a ir haciendo todos los elementos y después lo juntamos. También tiene muchos ingredientes, así que os los dejo en la descripción porque es que son muchos para presentarlos como suelo hacer. Lo primero de todo es preparar un buen caldo dashi, que es uno de los pilares del sabor de la gastronomía japonesa. Algo parecido al fondo blanco o el fondo oscuro de la gastronomía occidental, pero con mucho, mucho más gusto umami. La base del caldo dashi es el alga kombu, la cual está llena de glutamato y es lo que da tanta potencia de sabor a la cocina japonesa. Si quieres saber más del gusto umami y del alga kombu, echa un ojo a mi Instagram, que tienes el link en la descripción. Entonces, para preparar nuestro caldo dashi, tenemos que añadir en una olla 1,5 litros de agua, 30 gramos de alga kombu y 70 gramos de shiitake deshidratado. Encendemos el fuego y lo llevamos a hervor. Una vez rompa a hervir, bajamos a fuego bajo. Tiene que hervir muy lentamente y tapado durante una hora. Mientras tanto, preparamos un marinado para el tofu y la seta eringi con 4 cucharadas de soja, 2 de mirin y 1 de sake. Cogemos un tupper, añadimos un poco del marinado y colocamos unos lingotes de tofu y un par de setas. Las cubrimos un poco más y tapamos para dejar marinar en frío durante unas horas. De vez en cuando agita el tupper para repartir otra vez el líquido y que marine todo por igual. También vamos a aprovechar para cocer al vapor unos pak choys partidos por la mitad durante 5 minutos. Y una vez cocidos, los reservamos. Por otro lado, ya ha pasado una hora, tenemos nuestro caldo dashi. Lo colamos y listo. Las setas podemos estrujarlas un poco, las laminamos y reservamos. Seguimos blanqueando un poco de lombarda en juliana durante 2 minutos y reservamos. A continuación comprobamos qué tal van los marinados y si están a nuestro gusto podemos plancharlos a fuego fuerte con un poco de aceite. Y cuando estén dorados, reservamos. Ahora pasamos el caldo dashi a una olla junto con 6 cucharadas de salsa de soja y 4 de mirin. Lo llevamos a hervor y lo reducimos un poco. Mientras cortamos unas rodajas de daikon y las añadimos para cocerlas tapadas durante 10 minutos. Cuando estén tiernos los retiramos y vamos con el último paso, pero no por ello el menos importante, cocer los fideos. Y con esto tenemos todos los preparativos listos para montar nuestro ramen. No veas si tiene pasos y elaboraciones, ¿eh? Pero es que merece mucho la pena. ¡Vamos con ello! Lo primero es añadir unos cazos del caldo dashi. Seguimos con los fideos en un lado. El pak choy por aquí. El tofu por allá. El daikon aquí. Ahora las setas. Primero la eringi, un poco de gnocchis crudos y las shiitakes. Por aquí un poco de lombarda para dar color. Y terminamos con cebolleta cruda, guindilla y sésamo. ¡Brutal! Tremendo ramen nos hemos marcado hoy. Hasta arriba de verduras y con muchísimo sabor. Es increíble la potencia de sabor que tiene la cocina japonesa. Y es que en el ramen se experimenta muchísimo. Si quieres más recetas japonesas 100% vegetales, dame un buen like y coméntame cuál te gustaría. ¡Sayonara!